horas de la mañana, estudiantes de la institución educativa Pedro Castro Monsalvo realizaron un paro estudiantil para visibilizar las diferentes problemáticas que se presentan desde el inicio del año. Entre ellas, la constante inseguridad y los robos que se presentan dentro de la institución. Tenemos diferentes problemáticas que nos están afectando como estudiantes. Desde inicio de año venimos exigiendo mediante el comité con una diferente estrategia como cartas enviadas a rectoría, a la gobernación, pero sin respuesta. Necesitamos los talleres, las salas de informática, necesitamos que nos den seguridad con las bicicletas. Muchos estudiantes acuden al colegio en las bicicletas y no se les está dando la seguridad que debería. Necesitamos también de manera veraz, necesitamos canchas. Hay solamente dos canchas, hay tres profesores que dan clase. Siempre hay uno que está rotando de manera consecutiva. No se da clase en una cancha porque solamente existen dos en la institución. Necesitamos también, aquí hay un acceso del parque, que ese acceso viene desde el parque hacia acá. Ahora que se habilite ese parque, ese acceso conecta con la institución. Entonces sería también una inseguridad con los estudiantes. El rector ante esta situación siempre ha dicho que se está solucionando, siempre está en el caso, pero nunca se le ha dado la solución. Esperábamos que antes de vacaciones nos dijeron que cuando regresáramos todos estos problemas iban a estar solucionados, pero ahora que regresamos encontramos la institución igual que cuando nos fuimos. Ahora mismo estamos esperando del rector un acta que él dijo que con esta acta se iban a solucionar los problemas. Si no, dejaríamos esto, quién sabe, a qué otra instancia. La gobernación ya no nos ha entregado la institución, ya llevamos varios meses esperando una respuesta. Hay cosas que desde la institución internamente no se pueden solucionar, por eso esperamos que se comuniquen con nosotros, que nos den respuesta también del parque, porque tenemos derecho al acceso del parque, ya que en la parte del SENA, ambiental del colegio, nosotros tenemos un espacio para el PRAE, que es donde hacemos nuestros proyectos ambientales. Entonces, esa respuesta ha tardado demasiado también la entrada de los colegios y con las dotaciones necesarias. ¿Qué pasa? Se nos salió un poco de las manos esto porque ya han pasado meses, el tiempo se agota, necesitamos, yo como representante ya estoy que salgo, entonces necesito respuestas de las directivas. Lo que dice el rector es que hay cosas que se le salen de las manos a él, pero esperamos que él haga lo posible también como rector y que vaya hasta las últimas para que se nos entregue lo que nos corresponde. En febrero nosotros vivimos un episodio de robos y también de vandalismo de parte de unos chicos que llegaban a la salida de la institución y se enfrentaban a nosotros. Nosotros hicimos un plantón en la jornada de la tarde donde se habló de ese tema. También se solicitó vigilancia, también el apoyo de la policía, donde se pidió un CAI móvil. Y pues en las primeras semanas estuvo bien, la policía venía a la entrada y la salida, pero ya nos quitaron esa vigilancia, nos quitaron ese apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Este colegio tiene acceso cualquier persona, que aquí tenemos los bicicleteros fuera de la institución. En la anterior institución nosotros teníamos los bicicleteros adentro y teníamos cámaras donde se podría ver quién entraba, todo eso. Entonces no hay un debido control con las bicicletas y ha habido demasiados robos a chicos, que es el único medio de transporte que tienen, y es un pecado ver a esas personas que hacen lo posible por poder tener su bicicleta, poder venir a la institución tras seguir sus sueños, y que pues y los mismos estudiantes pueden ser los que ocasionen estos robos y también la falta de seguridad de parte de la institución. Ellos la vez pasada que vinieron, supuestamente vino el coronel, no se vinieron y nos dijeron que nos iban a brindar su apoyo aquí y no lo hicieron. ¿Qué hacían? Llegaban, se tomaban fotos con nosotros y se iban. Y tampoco, o sea, ¿de qué nos sirve eso? No nos sirve de nada. Y pues puede ser que también mediante lo que tuvimos la vez pasada sea también que nos estén robando las bicicletas y ellos no nos brindan un apoyo a nosotros. Llegaba una sola patrulla, se tomaban una foto y se iban y nos dejaban y ya. Ah, o sea, ¿ellos qué ganan con eso? No ganan nada. Otra cosa, nosotros aquí, pues en la parte que se presenta aquí del Coliseo, ahí se pone mucha gente lo que es a fumar, a todo eso. Entonces, en la salida, supuestamente yo leí que eso no debe estar cerca a los estudiantes, lo que es ya los consumidores de droga y todo eso. Ellos, para que más que todos tengan esa zona ahí, pero nada, no nos colaboran con nada de eso. Ellos solamente quieren venir, tomarse las fotos con nosotros como para evidencia y no nos colaboran en nada. Entonces, necesitamos su apoyo, que nos ayuden a resolver este problema, que no solo somos los estudiantes. Entonces ustedes también deben apoyarnos porque somos una comunidad todos. El ICBC es una institución que marca la diferencia.
Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.